Ya, ¿qué dice usted? ¿Cómo le va, vecina? Yo la quiero tratar con mucho respeto, imagínese usted, ahora no es cualquiera. Está hablando con una señora con documento. Que ¿y con cuántos apellidos? No. ¿Mantenece? Uno solo. Ay, sos media mersa. A veces me confundo con las caceroleras de ahí, de cierto lugar. Sí. Uno solo, populacho. Bueno, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Bien, querida. Muchas gracias por venir. Yo estoy chocha de que estemos acá, que nos vamos a enterar de muchísimas cosas. Y hace muchísimos años que nos conocemos. No sé cuándo fue la primera vez que viniste. Cuando recién teníamos la universidad, me parece, ¿no? No, cuando tenían la casa, ya te acordás. Sí. Que justo era yo fui me acuerdo que llevaste una carta. A pedirme un lugar. Sí, y vos me invitaste una tacita de té, si me recuerdo, con cositas ricas. Y después, charlamos ahí un rato porque vos tenías que entrar a la reunión de las madres. Así ahí fue la primera vez que nos vimos personalmente. Sí, ¿no? Que me había sido obviamente a pedir un lugar para hacer costura. Me acuerdo que querían máquinas de coser. De aquellos años. Sí, hace muchos años. ¿Qué es lo que más te ha emocionado últimamente? Sé que son muchos los logros, pero ¿qué momento fue el que dijiste qué suerte que peleé, qué suerte que...? Porque diste parte de tu vida en esto, ¿no? Los que te conocemos desde muchos años sabemos lo que ha significado. Pero ¿cuál fue el momento así que te dijiste clic o crack? Y como que fueron muchos, ¿no? Y que si lo tendría que sintetizar así en uno, digamos, ¿no? Porque uno generalmente busca como el más rimbombante o donde uno pone mayor expectativa. Fue cuando se votó la ley y una compañera activista, Diana Sacayán, me abrazó y iba a llorar yo, ¿no? Y me iba a largar a llorar y ella se abalanzó sobre mí a llorar. Y entonces, para mí fue fuerte, o sea, como que suspendí mis lágrimas, digamos, para recibir las de ella, que eran de alegría, obviamente, mezcladas con dolor y cosas. Y entonces, en un momento, en un tono bien salteño, a pesar que yo vivo mucho más allá acá, le dije, basta, vamos a la plaza, vamos a festejar. Entonces, ese momento mágico, que la primera persona que nos abrazaron, que yo me di vuelta, fuera ella y fundirnos en esa, la verdad, me súper emocionó y fue como muy fuerte. Ese fue tu primer desafío, mostrar que querían trabajar. Claro, cuando nosotras dijimos, ¿por qué siempre se nos ve como prostituta? Y cuando venían los periodos electorales, mirá cómo ha cambiado la cosa, ¿cuál era, en qué se pensaba en nosotras o lo que le daba rédito a un político? ¿No? Decir que nos iba a poner una zona roja, entonces toda la derecha apoyaba y bien y qué sé yo. Y entonces la dimensión que ha tomado la cooperativa, que desborda la propia cooperativa, ¿no? Yo me acuerdo que tenían miedo en el barrio cuando fueron a comprar la casa. Te acordás totalmente cuando dijiste tu célebre frase de ¿por qué el periodismo te preguntaba qué hacías vos? Y dijeron, lo que pasa es que yo soy travesti y ustedes no se han dado cuenta, no ¿te acordás? Sí. Y entonces, claro, cuando la gente decía, mirá, por las trabas vienen las madres, ¿me entendés? Entonces, cuando empezamos a plantear eso y empezó a tomar otra dimensión, por ejemplo, hoy yo ver cómo, el otro día fui a una oficina del Estado, ¿no? Y había una travesti que, o sea, es como que ella más me conocía a mí que yo a ella. Y ella me atendía y, ¿no? y hacía galas delante mío. Para mí era una cosa, era un cuento de Bradbury, de ciencia ficción. Yo decía, estoy alucinando. Y ver la libertad, ¿no? La libertad de que pensar que menos de 10 años... Hace 10 años nosotras vivíamos en una parte y escondida, perseguida por el aparato policial. Y sin embargo hoy vernos, ir, volver, transitar la verdad y esta cuestión de lo que debaten en la cooperativa. Por ejemplo, las travestis van a 11 a comprar las telas. Imagínate, un judío y una traba discutiendo por plata. Por favor, el señor no le quiere... No, pero le quiere explicar y ella, no, pero me descuento que siempre te compro. O sea, vos fíjate cómo le ha cambiado la dimensión de sus propias vidas, ¿no? Que ahora discuten otra cosa, que lo que venden o negocian es su capacidad de trabajo y no su cuerpo, digamos. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te preparaste? ¿Con quién hablaste primero? Porque no son tantos 10 años, son muchos años antes, antes, de sufrimiento y de palos. Claro, y de, sí. Pero son 10 años en realidad en esto, ¿no, Cristina?
que les han permitido a ustedes tener un montón de leyes increíbles. Mira, yo creo, y esto no porque esté, porque lo hemos dicho en otros lugares, ¿no? Yo creo que esta sociedad no dimensiona el aporte que ustedes, las madres de Plaza de Mayo, le hicieron a la concepción de los derechos humanos. Porque nosotras la marcha venimos desde muchos años atrás, ¿no? Y entendimos que ese gran paraguas que ustedes habían abierto, donde todos y todas nos sentíamos parte de ese reclamo y sobre todo nos sentíamos cobijadas, ¿no? Entonces para mí ahí fue el caldo donde nosotras nos dimos cuenta que algo estaba mal, que no debíamos continuar con un reclamo individual. No decía, ay, sí, yo sufro, todo, bueno, está bien, pero que, sino que había un sistema que había que enfrentar, un patriarcado, había el capitalismo que se nos aplicaba a todas, ¿no? Y donde justamente, digamos, ahí fue donde nos dimos cuenta que nos teníamos que convertir en sujetas políticas. Que no bastaba, ¿me entendés? Con, sí, sentada, decir, bueno, yo sufro cuando era chica. Esa es una parte, pero teníamos que convertirnos en sujetas políticas, no teníamos que saber interpelar al otro, a la otra, y a su vez también aprender. A mí ahora un gran desafío que me gustaría hacer es a las empresas privadas, a ver. No todos estos señores que van a cacerolear, que a los multimedios, a ver cuántas travestis tendrían en sus empresas. No quitémonos la careta también, porque si no después dice, ah, no, Cristina le da todo. No, no. Digo, a ver, la parte privada del empleo, ¿no? A ver cuántas fuentes de trabajo genuinas crea para compañeras travestis. Yo me acuerdo cuando vos me contabas, nos contabas en ese libro maravilloso que escribieron, aquel primero, que fue como una cachetada para todos nosotros. Porque sí sabíamos el tema de los travestis, sabíamos de las travestis, sabíamos de sus problemas, pero el maltrato en los hospitales, dejarlas morir en las comisarías, eso era, para mí y para muchos que leímos ese libro, era como novedoso. Creíamos que era un caso cada tanto, pero no como vos y ustedes lo contaron. Tendría que reeditarse ese libro, porque creo que... Te digo que sí lo vamos a reeditar. Aprovechemos de decirle a Pedro Mouretian, porque lo queremos hacer con Linares, con ustedes, con la misma editorial, sí. Una, porque la verdad que lo siguen pidiendo. Sí, porque tiene que haber una segunda vuelta. Sí, porque tiene que. No, porque es una cosa que es indispensable que la leamos todos, porque está muy bien escrito, no es perverso, no tiene nada que ver con como decía, ay, es pornográfico, no, para nada. Está escrito con un respeto, de una manera impresionante. Yo creo que todos los pibes jóvenes, las pibas jóvenes, todo tienen que leerlo. Es un golpe que a uno le pegan diciendo como esto pasaba y nosotros, esto es lo mismo que con los desaparecidos, pasaba esto y nadie sabía. Sí. Esto pasaba con todos ustedes y no sabíamos. Y después tampoco la sociedad dimensiona lo que significa la ley. La ley con el tiempo, incluso te digo, no es cuestión de competencia, es más fuerte que el matrimonio igualitario. Sí, claro. Esto es mucho más fuerte. Más general. Es más fuerte porque el Estado no solo reconoce la identidad, sino nuevas corporalidades. Pone en la mesa rediscutir los términos de ciudadanía y democracia. Porque si vos te pones, cuando nosotros empezamos a estudiar, cuando empezamos a hacer la ley, no hay razón jurídica ni legal para que se nos pueda negar un derecho. Entonces, ¿por qué se nos negó tantos años? Entonces el Estado dice, bueno, acá esto se acabó, esta impunidad, esta estructuralidad, esta espiralidad de impunidad, acá no va más. Son ciudadanas, están sentadas, discutamos. Entonces se van a tener que buscar otros argumentos y ponen en la mesa decir, a ver, ¿quién es realmente, qué es la democracia y qué es la ciudadanía, digamos? La sexualidad represora. ¿A qué le llamas? Y sí, yo creo que si realmente volvíamos al punto inicial de la iglesia, lo que justamente ha hecho es que no se hable de sexualidad. Pero no es que no se hable de sexualidad, ¿no? Sino que se ha utilizado como una cuestión para la represión y el control la sexualidad. Vos fíjate, si ahora quieren desacreditar a alguien, ¿no? ¿De qué lo acusan? ¿De que es gay? ¿De que es lesbiana? ¿Que se acostó con una otra? No, entonces digo, todavía la sexualidad sigue teniendo un peso.
de una moralina y una moral en esta sociedad. En realidad la Iglesia no habla nunca de sexualidad. No, pero vos fíjate. Siempre habla de pecado. Claro, sí habla porque hay que ponerse a pensar, sí habla, pero ¿de cuál habla? De esta que vos decís, del pecado y de la heteronormatividad. No, porque cuando ellos se oponen a que en los colegios se hable de salud sexual y reproductiva, que la ley está, ¿no? No quieren que uno le agregue diversidad. Ahora ellos sí hablan todo el tiempo, de manera punible, de manera, ¿me entendés? Que el positivo y el negativo son ejemplos tontísimos que dan, ¿no? Y siempre esta figura de mamá masa la masa, papá construye la casa. Hoy, mamá construye la casa o no está sueño compartido, donde la mujer agarra el fratacho y se hace su propia casa, y el señor como que está en un comedor popular. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Entonces, esta cosa de contagio, de pánico moral que se le ha puesto siempre a la sexualidad, entonces, como modo de control, como modo de control. No, pues yo siempre pregunto, digo, ¿de dónde hablan tanto estos? ¿De libros nada más? O de que de noche dan una repasadita al libro y hacen una práctica, digamos. Más práctica que el libro. Más práctica, más práctica. Entonces, siempre lo hacen, ¿no? Y ahí hay que advertir una cosa. Si las iglesias consideran a la sexualidad como un pecado, está bien. Que la consideren para quienes quieren creer que eso es así. Ahora, lo que no hay que permitir es que ese pecado se convierta en un delito. Que es lo que hicieron históricamente. Vos fíjate con nosotras. A nosotras nos pusieron en el lugar del delito porque ellos decidieron eso. Bueno, si es un pecado para usted está bien, pero ¿por qué hemos permitido que se ha olvidado la gente de lo que los ataques brutales a las que eran sometidas? Las fotos malditas que sacaban la tele en estos canales de mierda. Era terrible. La gente se olvidó de eso ahora. Sí. Eso no está más. Ahora están buscando otras salidas. Sí, totalmente. Pero me parece que también hay una sociedad muy, muy pacata y una sociedad, una alta sociedad, que también es parte de que utiliza a la travesti y después se esconde. Justamente, yo creo que el gran debate que se viene ahora es sobre el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, ya estamos avanzando mucho en derechos, ¿no? Bueno, la muerte digna, un montón de cuestiones donde realmente el debate empieza a aparecer en términos del cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Esta de empezar a que el cuerpo, como dijera Lucy Stone, una escritora, en 1854, fíjate, no quiero el derecho a la propiedad ni al voto si no puedo mantener mi cuerpo como un derecho inalienable. Entonces, para mí el debate está sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué determina el cuerpo? ¿Cuáles son las periferias del cuerpo? ¿Cuál es la frontera del cuerpo? Porque vos fíjate, hoy con la tecnología, con un montón de... ¿Qué es el cuerpo, digamos? ¿Cuál es el límite de nuestro cuerpo? ¿Y hasta dónde la sociedad realmente se va a bancar que nuestro cuerpo, que uno realmente pueda convertirse en una batalla de batalla de lucha y de paz a la misma vez, ¿no? En un mojón de decir, bueno, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. ¿Cuánta resistencia? Y no como históricamente cuerpos normados. Y sobre todo el cuerpo de las mujeres. Porque vos fíjate, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido usado como moneda de cambio, ¿no? Como moneda de cambio. Y también donde al cuerpo de la mujer, ¿cómo se lo ve? Como una cuestión infantilizada, como una cuestión que hay que tutelar, ¿viste? Todo está pensado en función al varón. Por ejemplo, en el Congreso de la Nación no había baño para mujeres en el Senado, porque nunca se pensaba que iba a haber senadoras mujeres, ¿no? Entonces, estas cositas así tan claras, o en 1810, en el famoso Cabildo, decía que no podían participar los negros, los mestizos, los niños y las mujeres. Y vos fíjate, ahora 200 años tenemos una presidenta mujer. Y las leyes de los milicos también. Las mujeres estamos como infradotadas. Sí, siempre la propiedad. La propiedad. Vos fíjate, la herencia, ¿cómo se transmite la herencia? Por ser la hija de, la mujer no hay herencias naturales que hayan sido acuñadas por las propias mujeres. Hace 70 años,
teníamos que tener como 20 o 25 años para saber dónde teníamos los ovarios. Totalmente. Nadie te hablaba. No. Ni sabías si los tenías y si los tenías a dónde estaban. Si más arriba, dice, me duelen los ovarios. ¿A dónde? ¿Acá o acá? Sí. No me da vergüenza decirlo porque era así. Y era como todo prohibido. ¿Qué proyectos tenés para tu propia vida, no? No hablo de lo que trabajás, sino de tu vida. ¿Qué proyectos tenés? ¿Cooperativa, trabajo, cine, televisión, radio? No sé. Yo, para mí, mi idea está muy puesta en el activismo. O sea, no concibo... no sé, nunca pensé en un logro así personal, porque la verdad no soy demagógica, pero no... Porque me sentiría vacía, no tiene sentido. A mí me encanta cuando se me ocurre algo y llamo, entre nosotros nos decimos marica. Y llamo, marica, vamos a hacer tal cosa, y papa. Y ya armamos y pegamos la lavandería, la sábana, que en casa nunca hay sábana, por eso será que me puse una cooperativa, porque ya no tenemos para la tela, saca la sábana, marica, un aerosol. Como pasó un día que me cargan que yo pegué el grito con la Virgen, no, marica. ¿Viste cuando fue lo del matrimonio igualitario? Sí. Que cuando, después de semejante marcha, nosotras fuimos a agarrar banderas y todo y vinimos a la plaza para apoyarnos. Y justo había unos católicos con una virgen provocando. Entonces le dijo, vamos a sacarlo. Y yo confieso siempre, nunca negué que soy católica. Ahora, no creo en ninguna jerarquía de la iglesia, no dejo a nadie que administre mi fe ni nada de eso. No, para mí Dios es otra cosa. Entonces fuimos... Y las maricas ya en 2 minutos los rodeamos todo y lo empezamos a sacar. Y veo una que le estaba por tirar a la Virgen. Y entonces a mí me salió del alma y digo, ¡con la Virgen no, marica! ¿Para qué me cargan todos los días? ¡Con la Virgen no! Eso ya te quedó grabado. Me parece, claro, me parece todo bien. Entonces, ¿viste esa cosa de andar, de no sé? Yo decía, a lo mejor te gusta pintar o cantar. Viste que uno en la vida siempre tiene... alguna cosa que le gusta hacer, o escribir. Entonces, no, sí, me gustaría tener como más tiempo de para escribir, para leer mucho más, porque la verdad que el activismo me insume mucho más tiempo. Pero no, insisto, que mi cosa me gusta más por este lado. La militancia. A mí me gusta la militancia. Con el tema del estudio y la educación, esto de la ley, ¿vos crees que mucha más gente va a estudiar? ¿Muchas más compañeras van a estudiar? Y sí. Porque sí. Están como liberadas, ¿verdad? Claro. Yo enseguida pensé en eso. Digo, van a ir tranquilas. Van a ir a la escuela. Nadie les va a decir nada. Claro. Porque la gente no dimensiona lo humillante que es, porque además hay gente que se regodea, ¿no? Que si ya está viendo una persona que no es un señor, digo, que tiene las características que se espera de un hombre en esta cultura, no, se regodea. No, vos le decís, mire, pero ¿cómo? Señor, señor, te lo dicen así, clavándote un puñal. Entonces ahora la chica, o el chico va a ir, se va a inscribir, no va a tener que discutir nada con nadie. Y esto, en términos prácticos, yo va a cambiar la vida. Lo primero que pensé, no pensé en otra cosa, pensé, digo, ay, qué suerte, ahora van a ir a la universidad, van a ir a la secundaria. Nadie les va a preguntar nada. Pero totalmente, ir a hacer un trámite. No, porque la gente a veces cree que la ley es una cuestión de cosmética. No. Por ejemplo, mi celular, de hecho, no está mi nombre, está el nombre de una cuñada. Porque ir, presentar el documento, era un drama. Fue, le dije a mi cuñada, sácame un celular y se acabó. ¿Me entendés? O sea, que si me pasa algo en la calle, no va a coincidir. Digo, fíjate, vos, ahora yo lo primero que voy a hacer es cambiar el celular. Sobre que esa compañía la detesto, lo voy a cambiar. Claro. Y le voy a decir, la próxima que me diga, señor, te vas a comer el celular. ¿Me entendés? Pues además, no sé si siempre me toca. No me digas que todavía te dicen señor. Te dicen, Eve. Te lo dicen. Oh, y no una vez. Qué hijos de puta. No, señor, señor. Y yo le digo, bueno, qué religiosa que estamos a las 8 de la mañana clamando al Señor, cuán pecadora, porque yo me mando. Porque bueno. Mira que yo la tengo empacho, fresca, por mí gritame lo que quieras. Pero otras compañeras, ¿me entendés? Es como más fuerte, les da rabia, es insultante. Porque nosotros no es que queremos esconder, ni yo ponerle, ahora que tenga el documento, voy a venir acá y te voy a decir, ay, soy Luana, mujer. No, yo voy a seguir diciendo, soy travesti. Ahora, lo que nosotros tenemos claro es el lugar donde no queremos estar, que en el lugar de la masculinidad. Entonces, si nos ha costado todo trabajo, fuerza, cárceles, golpes, desprecio, humillación, ¿me entendés? Ser quienes somos, no nos vamos a negar. Bueno, nos queremos mucho, nosotras somos
somos muy amigas desde hace muchísimos años. Yo tengo un gran respeto porque lo que ha trabajado, lo que ha peleado, Loana, creo que muy poca gente lo conoce en profundidad y por eso estoy orgullosa de ser amiga de ella. Gracias por venir, Loana. No, gracias a vos y la verdad que estuvimos, estamos y estaremos siempre, porque si yo digo, si algo me enseñó la calle es la lealtad de puta y sabes que nosotras estamos a morir con Eve. Las madres no se tocan jamás. Algunas actividades a realizar y realizadas en esta semana. Estuvimos en el Congreso el martes 19 en la campaña nacional contra la violencia institucional. Son unos proyectos muy interesantes y puede hacer que se realicen. Tengo la novedad de decirles que el martes 19 en el Ateneo, a partir de las 16:30, le harán un homenaje muy merecido a nuestra querida Juanita. A veces es bueno tener años, ¿vieron? Y tanta participación la de Juana. Tenemos la preparatoria para el 11 Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos en Tucumán. Eve viajará el lunes hasta la semana que viene. Estamos ya en la segunda semana de nuestro nuevo espacio en La Plata. Si bien todavía no está muy conocido a nivel público masivo, vamos mostrando nuestro lugar e informando nuestras tareas. Los jueves, a la hora de la plaza, se proyectarán películas para acompañarnos en la marcha. Desde ahí es muy importante poder acercar la marcha a esa gente, aunque sea por medio de una proyección, a transmitir lo que representa y les puedo asegurar que es muy emotivo ver cómo la gente se interesa. Sin duda, esto llegará a muchos que por distintos motivos no pueden acercarse a la capital. Eve estuvo en la Casa de Gobierno invitada el martes 19, en el anuncio tan importante hecho por la presidenta. La verdad, compañeros, que Cristina nos demuestra día a día que su gobierno está cada vez mejor. Con todas las contrariedades y los palos en la rueda que les ponen los enemigos de siempre y del pueblo. Esta última medida es tan buena como necesaria. Acceso a la vivienda para todos con créditos del banco hipotecario. Es de lo mejor, con forma transparente a realizar y que ya fue muy bien explicado por los ministros y los participantes y salió en todos los diarios. Pero siempre están las odas de los que no saben cómo joder. Porque Cristina hace cada vez mejor las cosas para el pueblo y se enfrenta con los poderosos, que no quieren reconocer lo bueno.
pero a su vez no quieren pagar el costo político de admitir que no está bien y dan vueltas a la noria. Cuando las medidas son realmente muy buenas, ponerse en contra desnuda las intenciones de otra política nada popular, que es la que ellos aprueban y quieren implantar. Motivos de más para que estemos alertas y apoyar totalmente a Cristina y al proyecto nacional y popular. A continuación voy a leerles la invitación recibida por EVE desde Venezuela, donde viajará los próximos 4, 5 y 6 de julio. Señora EVE Bonafini, recibo un cordial saludo revolucionario y bolivariano en ocasión de remitirle anexo a la presente una invitación que le hace la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Apreciada camarada, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el honor de invitarla especialmente a participar en el 18 encuentro del Foro de Sao Paulo, que se efectuará en Caracas los días 4, 5 y 6 de julio del 2012. Estamos convencidos de que su presencia representará un gran aporte y enaltecerá el encuentro predestinado a ser un gran evento de la izquierda mundial. Por último, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle las consideraciones del más alto aprecio y respeto por un saludo bolivariano. Atentamente, el secretario de la Rodríguez Cabezas. Como ven, compañeros, ahí lo tenés, aquí, Mario. Como ven, las madres seguimos laburando. Mal que les pese a mucho y vamos a seguir por muchos años más. Hasta el próximo jueves.